¿Y qué pasa, chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45, gente. ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! O gente, en el video del día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, les voy a estar mostrando mi combinación secreta, por así decirlo, con la cual conseguimos lo que serían los 300 puntos de la temporada del mes de agosto. La combinación es la que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Puede llegar a sorprender a algunos, a otros quizá no tanto, pero les voy a explicar el porqué de utilizar esta combinación para lo que sería esta temporada del mes de agosto. La verdad es que es una combinación súper fuerte a día de hoy dentro del competitivo. La vamos a estar llevando con lo que sería el personaje el pícaro, que a día de hoy es el personaje más roto para jugar competitivo, sin lugar a dudas. Es el personaje que es más fuerte en la tier list a día de hoy, así que por eso vamos a estar utilizando este personaje, además de que lo vamos a estar complementando con lo que sería el traje Teje Sombras Escarlata, este traje que fue de mazmorra semanal especial. Y ustedes se preguntarán por qué, y es específicamente, o la razón por la cual lo vamos a estar llevando, es porque nos va a proporcionar un 4% de velocidad, además de que ser tipo oscuridad nos potencia un 135% lo que sería el daño con daga, lo cual beneficia lo que sería el personaje del pícaro. Vamos a estar llevando el anillo guardián defensor. Ustedes se preguntarán por qué este anillo y no llevar, por ejemplo, un observador de elemento oscuridad que nos da incluso un poquito más de daño. Pues bueno, la razón es bastante sencilla: como en las mazmorras tenemos los pinchos estos que son molestosos a veces, para evitarnos el hecho de que nos vayan a trolear los pinchos, entonces nos ponemos el anillo guardián defensor y ya con eso llevamos solventado el hecho de ser inmunes a los pinchos. También vamos a estar utilizando la daga de hierro más, aunque esta es un poco más opcional. La podemos cambiar también por lo que sería una hoja veloz maliciosa, que también nos va a funcionar bastante bien, ya que esta también es tipo oscuridad, y de hecho con el nerfeo que le hicieron a lo que sería la daga de hierro, prácticamente tienen las mismas estadísticas de 239 como daño base, como arma adicional, por así decirlo, si la tienen, que es bastante sencilla de conseguir. La garra helada, que es una espada que funciona bastante bien. Si no tienen lo que sería la Teje Sombras Escarlata, siempre lo pueden cambiar por la túnica de Espectro el Rey elemento oscuridad, que es prácticamente igual, ya que nos da la misma velocidad, si no estoy mal, creo que de 4, así que pueden sustituirla sin problemas. Yo la estoy llevando con la Teje Sombras Escarlata porque además de darnos lo que sería daño con daga, también nos da daño con báculo, y en ocasiones le podemos llegar a sacar provecho a lo que sería ese poquito más de daño que nos permite hacer con lo que sería el báculo. Así que esta es la combinación con la cual conseguimos los 300 puntos de temporada de esta temporada del mes de agosto. Una combinación súper recomendada para conseguir rápido lo que serían estos puntitos. Así que les voy a estar mostrando las partidas con las cuales conseguimos lo que serían estos 300 puntitos. Vamos de lleno a lo que sería el apartado del modo competitivo. Bien, gente, ya estamos aquí dentro del competitivo y vamos a comenzar lo que sería el primer desafío, la primera partida para conseguir esos 300 puntitos, que ya estamos en 285, así que comencemos este desafío contra Graxi rápidamente y vamos a ver si somos capaces de ganar este desafío contra él, que por cierto está jugando con lo que sería el personaje del sacerdote. Así que nosotros comenzamos de lleno con este desafío, activando rápidamente lo que sería la habilidad del pícaro para ir ralentizando el tiempo. De esa manera vamos a sacar bastante provecho. Aquí soltamos nuestra habilidad especial, el estallido de carga, que recordemos, ahora debemos tener activa primero la habilidad de personaje y luego soltar lo que sería la habilidad del árbol de habilidades para que nos cuente la baja de baja especial. Y como el personaje el pícaro siempre tiene activa su habilidad, prácticamente este personaje no nota el nerfeo, lo que serían estas habilidades que tienen ahora esta condición, por así decirlo. Aquí lanzamos un ataque doble, uy no, fallamos ahí lo que sería nuestra baja doble. Si no hubiera sido bastante bueno, hubiéramos conseguido ahí 30 puntitos más. Continuamos avanzando, recogemos estos puntitos de por acá, preparamos lo que sería nuestra habilidad especial, el estallido de carga, cargamos aquí rápidamente lo que sería nuestra habilidad, la soltamos directo contra el muro de ámbar para de esa manera poder desbloquear esta zonita y acceder a estos puntitos. Esperamos por acá que esa cabeza de nieve lance ahí sus molestosos ataques. Fantástico, los esquivamos, activamos nuevamente nuestra habilidad, y esa es la ventaja del pícaro, que siempre podemos ir activando lo que sería su habilidad especial, y de esa manera prácticamente no notamos lo que sería el nerfeo a las habilidades del árbol de habilidades. Aquí sí que nos marcamos nuestra baja doble, recogemos por acá todos estos puntitos, volvemos a activar rápidamente lo que sería nuestra habilidad especial una vez más, subimos por esta zonita, que vamos a ver si podemos hacer que aparezca este otro enemigo. Ahí está, fantástico, ya desciende lo que sería este enemigo, hacemos que esta plantita se percate también de nuestra presencia. Ahí está, fantástico, vamos a ver que se empiece a tragar aquí rápidamente lo que serían nuestros ataques. Vamos a cargar nuevamente lo que sería nuestro estallido de carga, lo preparamos, nos ponemos aquí más o menos a nivel, a ver si nos marcamos una doble. Fantástico, nos llevamos otra baja doble contra estos dos oponentes, reventamos aquí a la plantita para sacarle la mayor cantidad de puntitos posibles de disparo a la cabeza. Aquí tenemos que esperar un poquito, activamos nuevamente nuestra habilidad, reventamos rápidamente este murito de por acá,
caen las arañitas, así que preparamos nuestra daga, le disparamos a estas arañitas, aquí nos marcamos una excelente baja triple, golpeamos esta cabeza de fuego y ahora sí esperamos para poder eliminar rápidamente a lo que sería este molestoso hongo venenoso. Subimos por esta zonita, recogemos aquí los puntitos, activamos nuestra habilidad para eliminar a ese murciélaguito gracias al daño en área, desbloqueamos este cofrecito y continuamos avanzando. Acá nos viene una zona un tanto complicada, así que por eso recuerdan la garra helada, pues acá es donde vamos a sacarle provecho a lo que sería la poderosísima garra helada. Vamos a tratar de alinear rápidamente a lo que serían estos oponentes, no vamos a tardar demasiado. Uy, ahí fallamos lo que sería nuestro disparo. La intención era alinearlos ahí de manera correcta para tratar de llevarnos una doble. Igualmente aquí ya están alineados estos oponentes, así que vamos a ver si les podemos sacar aquí la doble tan siquiera. Fantástico, ahí está. Nos llevamos una baja doble, podíamos haber hecho dos dobles, pero bueno, se nos troleó ahí un poquito lo que sería el disparo. Si no hacíamos una doble con este que nos queda residual, que se nos quedó ahí perdidillo, pero bueno, ahí está, resolvemos. Aquí nos volvemos a poner ahora sí lo que sería nuestra daga, que en este caso equipamos nuevamente lo que sería la daga de hierro, esto para tener el máximo daño posible, ya que nos toca enfrentarnos al boss, que en este caso va a ser este boss tipo lápida, así que esperemos por acá y vamos a ver si lo podemos reventar súper rápido. Esperamos nuevamente, activamos nuestra habilidad, ahí está, ya le rompemos su primer escudo de inmunidad y lo terminamos ahí por farmear súper rápido. El puntito de disparo a la cabeza a los 10 ya no los contó, pero bueno, igualmente está bastante bien. Reventamos ahí súper rápido lo que sería este boss monster, esperamos ahí a que se termine por explotar. Fantástico, recogemos acá los puntitos y ahora sí, estamos bastante necesitados del oro, gente, como sabrán, gracias a los supertónicos de luces estelares. Ahora sí que hace falta el oro, así que nos quedamos ahí, recogemos el oro, desbloqueamos el último cofre y con esto completamos este desafío. A ver qué tal nos fue en nuestras estadísticas finales en contra de Waxy, vamos a ver qué tal nos fue contra él. Bien, estas serían nuestras estadísticas finales en este desafío en contra de Waxis, así que vamos a ver qué tal nos fue. Fantástico, terminamos por ganar, ya eso nos pone a 297 puntitos, así que nos hacen falta únicamente 3 puntitos para conseguir lo que serían los 300 puntitos de temporada. Vamos con el siguiente desafío rápidamente para ver si conseguimos esos 3 puntitos que nos hacen falta. Bien, gente, ahora sí ya estamos aquí en lo que sería este último desafío, con el cual ya estamos a punto de conseguir lo que serían nuestros 300 puntos de temporada, así que comenzamos rápidamente este desafío contra este jugador, activando aquí rápidamente lo que sería nuestra habilidad de personaje. Lanzamos por acá rápidamente 2 ataques, vamos a ver si nos marcamos una doble. Fantástico, comenzamos marcándonos una excelente baja doble, a este enemigo le metemos un disparo a la cabeza y también lo terminamos ahí por eliminar de manera súper rápido. Aquí activamos rápidamente lo que sería nuestra habilidad, vamos a ver si podemos atraer a este enemigo hacia esta zonita de por acá y tratar de marcarnos aquí una buena baja doble. Vamos a ver si nos llevamos una doble, creo que sí, fantástico, nos alcanzamos a marcar otra excelente baja doble. Aquí nos tenemos que preparar, activamos nuestra habilidad primero que nada, nos dejamos venir hacia esta zonita, aquí vamos a tratar de reunir rápidamente a estos enemigos. Vamos a ver si podemos llevarnos aquí una excelente baja doble contra estos dos oponentes, que sería fantástico. Ahí está, nos marcamos esta excelente baja doble, aquí tenemos que tener un tanto de cuidado, desbloqueamos este cofrecito de una vez ya que estamos, activamos nuevamente nuestra habilidad, nos preparamos por esta zonita, vamos a ver si podemos llevarnos aquí una baja doble, que sería bastante interesante, a ver si nos marcamos una doble. Fantástico, nos alcanzamos a marcar otra doble y este enemigo restante lo eliminamos únicamente ahí de disparo a la cabeza. Venimos por esta zonita, activamos nuevamente nuestra habilidad, aquí nos preparamos para marcarnos otra baja, vamos a ver si nos podemos llevar una doble, que sería interesante. Uy, no, casi nos alcanza a hacer daño a ese enemigo, así que por eso ya no activamos ahí lo que sería nuestra baja doble, pero igualmente lo alcanzamos a eliminar. Aquí vamos a tener que volver a activar nuevamente nuestra habilidad. Fantástico, nos queda este enemigo, así que lo reventamos rápidamente para que deje de convocar a esos molestos maguitos. Ahí está, recogemos por acá los puntitos que se nos quedan aquí a veces perdidillos entre la lava. Ahí está, lo recogemos rápidamente, nos venimos por esta zonita, activamos nuestra habilidad una vez más, lanzamos por acá unos cuantos disparos y nos llevamos una excelente baja doble. Este enemigo alcanza a saltar y esquiva nuestro disparo, pero lo rematamos ahí de un disparo normal. Desbloqueamos rápidamente la compuerta, recogemos estos puntitos que están por esta zonita, recogemos estos de por acá también, activamos nuevamente lo que sería nuestra habilidad, preparamos lo que sería el estallido de carga, lo preparamos, soltamos por acá la habilidad, nos marcamos una excelente baja doble, esperamos por ahí a que se vaya el efecto residual de nuestro estallido de carga, que por suerte termina por eliminar al otro enemigo. No quería que se eliminara así, pero bueno, ahí está bastante bien. También nos lo llevamos de baja especial, si no podíamos habernos llevado una baja doble, que hubiera estado bastante interesante. Ahora sí, nos equipamos lo que sería el licor de levitación, activamos nuevamente lo que sería nuestra habilidad de personaje para ralentizar el tiempo, desbloqueamos estos dos cofrecitos de por acá y acá es donde va a volver a brillar lo que sería nuestra poderosísima garra helada. Pero antes de ello vamos a equiparnos el elixir de duplicación, o creo yo que no, en esta ocasión no vamos a ocupar lo que sería la garra helada, vamos a intentar una jugada diferente. Uy, no nos salió ahí, quería lanzar un ataque primero arriba y luego rematar al de la zona de abajo, pero bueno, creo que igualmente está bastante bien. Nos llevamos ahí a los dos oponentes de baja especial, reventamos rápidamente lo que sería esta esferita de por acá, preparamos lo que sería nuestro estallido de carga, lo soltamos por acá rápidamente, nos marcamos una excelente baja contra estas dos arañitas que venían por acá, volvemos a activar nuevamente lo que sería nuestra habilidad especial, preparamos nuevamente lo que sería el estallido de carga, aquí lo vamos a soltar por esta zonita en específico, a ver si nos marcamos una monstruosa. Fantástico, nos alcanzamos a marcar
una pedazo de baja monstruosa en esta zonita, lo cual está fantástico. Lanzamos por acá rápidamente disparito, vamos a ver si nos llevamos todavía el honguito de baja especial. Ahí está, lo alcanzamos a reventar todavía de baja especial. Lo golpeteamos ahí un poquito más, continuamos avanzando. Ahora sí nos vamos a volver a equipar lo que sería el sumo al monstruo, más que nada para quitarnos el efecto de tener múltiples disparos con nuestra daga. Pensé que venía un boss, pero parece ser que ya no, así que completamos este último desafío. A ver si ya con esto nos ponemos en lo que sería 300 puntitos de temporada, así que vamos a ver qué tal nos ven nuestras estadísticas finales. Bien, estas serían nuestras estadísticas finales en este último desafío. La verdad que nos fue bastante bien, lo completamos en un tiempo de 1.30 y eso que cometimos algunos cuantos misplays, sacamos una buena cantidad de puntitos y terminamos por ganar este último desafío, ya con el cual conseguimos los 3 puntitos que nos hacían falta para ya ponernos en lo que sería el rango 300 y conseguir esos 300 puntazos de temporada para canjear por skins. Ya que el próximo mes, recordarles que ya tendremos lo que serían nuevas skins, así que hay que ir preparando lo que serían nuestros puntitos de temporada para estar listos y preparados para adquirir esas nuevas skins que se vienen en la próxima temporada del mes de septiembre, que ya estamos a pocos días de que acabe la temporada. Así que les recuerdo, si ustedes aún no han conseguido sus 300 puntitos, conseguir sus puntitos para después canjearlos por skins. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben que si es así pueden suscribirse al canal, dejar un buen like, compartir este video que se agradece bastante, y una vez dicho esto, gigante, nos vemos en un siguiente video, chau chau gente, hasta la próxima.